¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo. Me veis en Debian. Debian 11. Esta es una distribución que siempre te da morriña, te da nostalgia, que siempre vuelves. Hace unos días dije en mis redes sociales, en Twitter, en Mastodon, que había quitado un Manjaro del Mac Mini y de mi viejo Mac Mini 2012 y había vuelto a poner Debian. ¿Por qué? Pues por ponerla, no busquéis, no busquéis. Simplemente por encontrarme nuevamente con Debian. Y entonces, este vídeo es pues para charlar un rato de tú a tú con vosotros, con vosotras, para vosotros jugadores. No buscáis otra cosa, simplemente una charla, ¿no? Os muestro más o menos cómo la he configurado. Este es un hardware, digamos, ya viejito. Mac Mini, veis aquí. Mac Mini 6.2. Debian 11 Bullseye con el kernel que trae por defecto, GNOME 338, ya no estamos en GNOME 40 ni 41, Aguaita, los iconos Papyrus y bueno, una Intel i7 3615QM, una Intel HD4000 y 16 GB de RAM, DDR3 creo que sería. Y veis que estoy grabando con Simple Screen Recorder porque... Y veis que la temperatura es importante, ¿no? Si recordáis, ya dije alguna vez con Ubuntu, con Linux Mint, que este hardware no puede con OBS. Lo he intentado, he puesto OBS Studio de Flashpack, he puesto OBS Studio de repositorios y se pone 100 y pico grados y ya llega un momento en que colapsa, ¿no? Y se frisa. Entonces, pues bueno, yo he dicho en más de una ocasión, perdón, que Debian para mí es como viajar hacia mi infancia, ¿no? Hacia una tarde otoñal, no como ahora que estamos ya mismo a 40 grados. En estas fechas que estamos, han puesto 42 máximas para mi tierra este fin de semana. Y Debian es Debian, te encontré en la calle. Bueno, ¿qué pasa? Que no puedo usar OBS. Y esto me arriesgo con 100 grados. La pasta térmica se la cambié hace un par de años. Tendré que cambiársela ya mismo. Pero que... tampoco decir que este equipo, este Mac Mini, no voy a usarlo para... Ni para jugar, ni para hacer streaming, ni para nada. Simplemente para navegar, para ver mis cosas y ya está. Y bueno, aquí tenéis Debian 11. Madre mía, antes de nada vamos a darle créditos a este chavalín, que se lo merece, de la música. Pone aquí, veis que pone no copyright music, a ver si es cierto y no me... con el paso del tiempo no me mete un penalti. Y nada, si queréis buscarlo por si os interesa algún track, tiene muchos, más largos, más cortos, etcétera, sin copyright, pues buscarlo como Alex Producción. No obstante, dejaré el enlace. Mucha gente, pero no está. Mirad siempre el enlace en la descripción, en la cajita de descripción de los vídeos. Mirad que siempre dejo los enlaces de todo lo que sale, todo lo que sale. Así que mirad abajo. Dejaré el enlace a esta canción. El vídeo quiero hacerlo no más de lo que dura la canción, que por eso me la he puesto de fondo. Dura 9.58, a ver si antes de 9.58 termino el vídeo. Bueno, Debian 11, GNOME 338, ya lo sabéis. ¿Qué le he puesto? Mis cositas. 4 programitas y 4 cositas. Ahora, a nivel de sistema... No le he puesto, por cierto, Dash to Dock. Una cosa que sí he hecho, le he quitado las extensiones que vienen por defecto en Debian. Me he instalado Synaptic, le he puesto GNOME Shell Extension, le he quitado las extensiones todas. Y le he puesto las 4 yo que uso. Vamos a verlas aquí ahora mismo. En retoques. Ok. Y bueno, todavía aquí en 3.38 las extensiones se veían dentro de la aplicación, retoques no estaban aparte. He puesto aquí el app indicator para que me indique aquí los iconos de las aplicaciones. Aplicación de menú, hay un triángulo, no sé por qué no está funcionando, se ve que ha pasado algo. Audio switcher para cambiar aquí la fuente de audio, hardware de audio. Place indicator, es decir, lugares. Remove drop and roll, las flechicas esas que salen aquí arriba, una flecha hacia abajo, que en versiones superiores de GNOME no salen dependiendo del tema que esté usando tampoco. Pues se lo he puesto para quitar la flechica, queda un poco feo. Y usar temas por si me quiero usar otro tema que ya me he acostumbrado a guaita y no creo que salga. Esta está fallando, aplicación menú, no sé por qué, luego la revisaré cuando termine el vídeo. Esto es lo único que tengo. He quitado las que trae por defecto, que trae un chorrón, sin activar, pero eso trae un chorro de extensiones. Así que bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho? Dios mío, ¿qué ha hecho? Bueno, temperatura buena, ¿eh? Para asar sardina. Bueno, lo primero que he hecho es instalarle PipeWire. Este tutorial lo tengo que actualizar a día de hoy. Esto era para la 0334 de Debian 11, Bullseye. Ahora, además de PipeWire por defecto, que funciona perfectísimo, también le he puesto WirePlumber. Por cierto, este es del agosto, este tutorial es de agosto del 2021. Casi un año. Y me he dado cuenta, sin querer queriendo, que llevo la misma... Ah, bueno, no, la misma camiseta sí, la de los directos, pero hay otro que tengo también la misma gorra que esta, la de abono este y no la de caja rural. Bueno, el tutorial es válido a día de hoy, yo lo he seguido al pie de letra, mi propio tutorial. Lo único que le he agregado también la opción de, que en aquellos tiempos no existía, WirePlumber, que es el gestor de sesiones de PipeWire, ya no es PipeWire Media Session, ¿no? Y bueno, pues haré un tutorial actualizando esto al día de hoy y funciona de maravilla. Aquí si nos vamos, por ejemplo, yo soy multilingüe, nos vamos aquí a equipo. ¿Dónde está la carpeta? ¿Dónde está? Aquí está. etc, bueno, un poquito de música, escuché más altita, ahí está. apt, source.list.d, veis aquí, bueno, veis que además, veis, esperarse que tengo esto, tengo que configurarlo, editor de textos, que se ve aquí muy, muy raro. ¿Dónde están las preferencias de editor de textos? Aquí estará preferencias. Venga, vamos a quitarnos de aquí, vamos a poner un poquito más pequeño. Preferencias, que está por la cámara, coño. Venga. Vamos a poner aquí tipografías y colores, un solar que se ve, aquí está, cambiarlo que se vea un poquito. Veis que aquí, además de la línea que digo en mi tutorial de PipeWire, del proyecto de Debian PipeWire, también le he añadido del mismo proyecto, la opción WirePlumber, que es otro repositorio aparte, ¿no? He tenido que extraer del PPA de Ubuntu, ponerle Ubuntu Focal, que es el equivalente a Debian 11 y ya está. Bueno, eso digo que tendré que hacer el tutorial actualizado. Y como veis, pues PipeWire está funcionando. Vamos a ver Carla, que es el patch py que yo siempre uso. Y veis que está funcionando a la perfección PipeWire, ¿no? Veis aquí, grabando de la G, donde está Simple Screen Recorder, el de este, el otro, el sonido de Firefox. Está todo conectado. Estamos conectados todos. Funciona perfectísimamente. Así que venga, vamos a cerrar Carla. Y bueno, en este tutorial también decía, yo explicaba, para tener Carla la última versión usando repositorios de KX Studio. Si algo tengo yo, aparte de barba y una gorra de abonos, es que suelo detallar siempre muy bien mis tutoriales, para que se entiendan 100% y no haya ningún tipo de... Pues ya se ha acabado la canción, me he pasado los 9 minutos que yo quería. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más, no pasa nada. Bueno, PipeWire y WirePlumber. Vuelvo a repetir, tengo que actualizar este tutorial. Bueno, Firefox. Firefox, para tener el último Firefox, tiene la versión ESR. Además estoy usando la versión ESR, ¿ok? 91.10.0 ESR, la que viene en repositorios de Debian 11. Pero, aquí, he querido poner el último. ¿Y quién me ofrece el último totalmente compatible, totalmente fiable, pues el proyecto MX Linux, que se basa en Debian estable, están siempre, de los que están arriba, siempre en DistroWatch. Bueno, es una gente que trabaja bastante bien. Este tutorial es válido a día de hoy, aunque se publicara en agosto del 2021. Fue muy prolífico para mí en tema de vídeos. Ya estoy sudando. Ya mismo no se puede grabar aquí, ¿eh? Bueno, y sirve totalmente. Aquí fijaros, agosto. Tengo la misma camiseta, la camiseta de los conciertos y la misma gorra. Costumbres, eso es su costumbre, hay que respetarla. Son mis costumbres, mejor dicho. Bueno, sigue siendo válido este tutorial, y además, ojo, pues le he agregado una opción, por ejemplo, le he agregado la opción AHS a la línea de repositorio. ¿Eso qué quiere decir? La rama HS de MX Linux te provee de los últimos temas de, por ejemplo, el Intel PipeWire, el stack gráfico de mesa, componentes del sistema importantes, te lo da más actualizados que Debian 11. Yo, además de agregarle la línea esta, ok, MX, pum pum, Bullseye, my non free, le pongo detrás de non free AHS. Además, aquí, si os vais a mxlinux.org, os vais aquí a repos, source li, veis aquí, vais a la MX21, que es la Debian Bullseye, la tenéis aquí, ¿no? Ok, este, que es el que tengo yo, y aquí tiene este con la HS, pero yo no le pongo, sería repetirlo, simplemente este AHS lo agrego aquí a la primera línea. Con esto tengo este gráfico mes actualizado, no sé qué, un porrón de cosas impresionante, impresionante. Y más que Debian, y aparte de Firefox, yo ya explicaba aquí cómo tener Firefox. Totalmente, ¿no? El último Firefox, y además lo podemos ver aquí. Vamos a enseñarlo, vamos a poner aquí Firefox, veis ESR, que es el que tengo, y el que he instalado de repositorio de MX Linux, que sería el último. Lo abrimos, vamos a poner un poquito por aquí, ok. Además, no se estorban, podéis tener los dos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, guión ESR, guión el de este normal, y no se estorban. Si yo ahora hago aquí, ETM aquí, acerca de Firefox, MX Linux 1.0, veis que es el último, 101.0.1. Y además los chicos chicas de... Supongo yo que habrá chicas también, y chicos también. De MX Linux salir, lanzar, porque esto está hecho está tomado de los binarios de Firefox, y ellos construyen los paquetes. Cuando las telas ponen Mozilla binares, binarios de Mozilla, que no es un paquete que se lo han encontrado en el parking de un Mercadona ni cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues veis que la gente de MX Linux lanza Firefox, Mozilla, los paquetes de la nueva versión, y ellos tendrán algún tipo de automatización que lo hacen al instante, mucho más que rápido que cualquier otra gente. Y aquí, entonces, yo de momento voy a usar el ESR. Si hay alguna página que se queja, es que no tiene la última versión, es que no sé, tiro de este y ya está. Firefox es Firefox, y a ti te encontré en la calle. Firefox es el navegador por excelencia. No hagáis caso de la gente. Yo Chrome, yo Vivaldi, yo Brave, yo Opera. Paparrucha. Firefox es Firefox. Además, me gusta que a partir de la versión 100, ciento y pico, en el iMac, en el M1, en Apple Silicon, ya vuelve a ir como se merece Firefox. Pero versión anterior cojeaba bastante. Ahora se ve que ya han arreglado. Y aquí lo tenemos. Pues yo tengo los dos y tiro de uno. Y además, en las preferencias del sistema, por ejemplo, vuelvo a repetir que 6 idiomas. Aquí podéis, en aplicaciones predeterminadas, cambiar. Bueno, no. Toma el ESR. Tendríais que quitar el ESR. Si queréis que lo tome como predeterminado, pues para cuando abráis un enlace que se abra el normal. Nada más simple. Quitáis el ESR y ya está. Otra cosa, la Wi-Fi Broadcom de este Mac Mini. ¿Cómo vamos de temperatura? Está la cosa calentita. Yo digo, no veis, no. No ves, ves que 97, en OBS es ciento y pico. En OBS es totalmente imposible. Bueno, voy a tocar Mac Mini. Oh my god. Escupe, escupe aire caliente. Bueno, decía que otra cosa que he hecho con el Broadcom. Además creo que lo tengo por aquí en una captura de pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Aquí. Cuando... ¿Cómo? Ahí está. Vamos a ponerla aquí a 100%. ¿Veis? Aquí cuando instalé el security... Aquí. Mierda. Aquí, venga. Aquí está la línea, ¿veis? Apt install Linux imagen pom pom pom, Linux geada pom pom pom. Broadcom está de... Broadcom-esta-dkms. Esto viene en la wifi y se instala todo, ¿eh? Se compila para el kernel, etcétera. Esto viene en la wiki de Debian, no hay que irse tampoco. Marcadores, otros marcadores. Ahí está. ¿Veis? Yo tengo repetido en otros marcadores el Reddit de Debian, no sé por qué. Fijaros que no tengo marcadores apenas, ¿eh? Yo ya no guardo marcadores. Tengo el de MX de Linux, de extensiones GNOME Shell. Y bueno, vámonos a lo interesante. Esto yo creo que sí merece la pena poner la pantalla completa. Vais aquí, Broadcom BCM4331, que es la mía. Es la mía. La del Mac Mini 2012. Y veis aquí, tan tan tan, paso número 1, non-free. Yo ya tengo non-free. Yo de hecho he instalado Debian 11 con la imagen non-free, con la ISO non-free. Me la descargo directamente de la web de Debian. De 9, Debian 10, Debian 11, Bullseye. Si no sabéis que los repositorios Bullseye encontré non-free, muy importante, non-free. Aquí pone ahora un date tan tan tan, apt-get update o apt-get el tema, que sería este, la línea que he enseñado antes, captura de pantalla. Apt-get tan tan tan, header y Broadcom está de KMS. Con esto ya, una vez que reiniciemos, no funciona la wifi. Broadcom en este trae la 4331, BCM4331, el Mac Mini 2012. No funciona la wifi tanto en 2,4 como en 5 GHz. Es una wifi dual band, ¿no? Por si tenéis un router dual band, ¿no? Y los demás pasos no hay que seguirlos realmente. Este es opcional. Si te funciona este de arriba, el paso número 2, los demás no. Yo no he hecho nada. Y yo no he hecho nada, ¿ok? No sé si, no recuerdo si cargué este creo que sí, más prove V, este creo que sí, cargué el módulo, el 6, salté al 6, ¿ok? Del 2 salté al 6, Bueno, una vez que cargué el módulo, reinicié Debian y aquí tengo Debian ya perfectísimamente, maravillosamente, una auténtica locura. ¿Y qué más he hecho en Debian? Pues ya está. Pues he instalado Clementine, le he instalado mis cositas. Esto, lo otro, poco más. Betop, es muy fácil. Y nada más. Estoy en X11, veis aquí. Funciona perfectísimamente con Wayland, ¿no? Pero estoy en X11 porque Simple Screen Recorder no graba en Wayland. Además que, bueno, que... Tampoco GNOME 338 Debian 11, X11, es decir, no vaya a perder nada importante, estáis cubiertos totalmente. Ya sabéis que Wayland va mejor en GNOME, en Plasma va Wayland pero tiene sus cositas, ¿no? Y en otros escritorios no va todavía. Pues aquí tenéis Debian 11 en un Mac Mini late 2012, un Mac Mini finales de 2012. Con este hardware, con una Intel S4000, GNOME 338, X11, y pues, es que va muy bien, va perfecta, va perfecta. El caso es que no miento, que aunque pone aquí 90 y pico, pero toco la carcasa del Mac Mini, que es de aluminio, y no está tampoco tan caliente, está caliente, normal. Así que puedes ponerte la cara sobre el Mac Mini y no te quemas. pues no está tan caliente, pero aquí sí marca. Habría que ver si es real, ¿no? Porque ya sabéis que el tema de temperaturas es un Intel. Además viejo, ya los kernel modernos de Linux soportan, ¿no? Pero antiguamente había que hacer una serie de hacks, no sé qué, cuando ponían Linux en un hardware de Apple para los ventiladores, para que dispararan cuando tenían que dispararse, controles de temperatura, etcétera. Yo creo que no hay error, ¿no? Pero yo digo que tampoco está tan caliente la carcasa de aluminio del Mac Mini, tampoco está tan caliente. Pero bueno, aquí la tenemos ya, Debian. Mi querido Debian, Debian 11. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has quitado Manjaro y has puesto Debian 11? Debian le pasa como a mí, que ya tiene una edad, ¿no? Y bueno, con Manjaro estás mucho más actualizado. Y tiene una serie de herramientas también extras, ¿no? Como el tema de los kernels. Con Manjaro GNOME tienes GNOME 42.1. En Debian, si te vas a la rama testing, que es prácticamente tan estable como la rama estable, también tienes 42.1. Yo no te digo ya irte así, ¿no? Pero yo que sé, estar en Debian te dan como esa paz, esa tranquilidad, esa cosita, ¿no? Para lo que yo hago, que es grabar 4 vídeos para el canal, 4 audios. Y navegar por aquí, navegar por allá, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal, mírate. Y bueno, para lo que yo hago tampoco... Es decir, podría funcionar hasta con Ubuntu 6. Pero bueno, no sé. Fijaros que se me ha roto la silla esta, la mierda silla esta asquerosa, la tengo ya que tirar. Se me acaba de romper una de las ruedecitas, de las rueditas. Tiene 5 o 6, pues se me ha roto una. No sé si es que como he subido un poquito de peso, en verano siempre subo. Y la silla ha dicho, yo ya no te aguanto más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Pero bueno, y entonces tengo que calcular la silla, porque antes me he caído casi. Si pilla el hueco en un apoyo importante que la ruedita, ¡ping! Entonces tengo que calcular la silla que a los lados no esté el hueco de la ruedita que falta. Tengo que ir por una silla buena, pero sin ruedas. Porque la silla con ruedas se me van todas y me da mucho coraje que no me puedo quedar quieto. Se van rodando, quiero decir. Que eso que con Debian tendría... Dentro del abanico de distribuciones, que son muchos, por suerte o por desgracia, ya cada uno que tome lo que quiera, pues bueno, pues puedes tener unas que se adaptan a este hardware tan viejo y que te da lo último, y puedes poner una Arch Linux, por ejemplo, o un Minimal LXQT. O la que tú te sientas cómodo. Y es que Debian 11 está muy atrás. Debian 11 para servidores, para escritorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Moriño. En definitiva, todo depende de cómo uses el sistema, ¿no? De lo que necesites, de lo que requieras. Al final son gustos y necesidades, colores. Somos de colores, no tenemos ni... Es decir, si somos sinceros, sin uno, sin dos, sin tres, sin cuatro, lo que yo hago lo puedo hacer con cualquier distro, de cualquier entorno y cualquier versión. Aquí ya entra el tema de eso, necesidades. Si tú eres un desarrollador, tienes un flujo de trabajo X y ta. Cada uno ya hay. Entonces, cada uno que use lo que quiera. Se me ha ido los minutos, lo quería hacer de 10 minutos, madre mía. Voy a llamar a este vídeo Debian 11 y ya está. Ni volví, ni me vine, ni me fui, ni aquí estoy. Y ahora estoy aquí. ¿Habéis enterado que Shakira y Piqué se van a separar? Ay, Qué fuerte, tía, qué fuerte. Vamos a hacer un programa esto de cotilleo. Linux cotilleo. En vez de Linux con cotilleo. Hablamos un poco de Linux, un poco de cotilleo, de famosos. O Linux cotilleo, hablando de Linux, de cotilleando de distros. De youtubers, linuxeros. ¿Te has enterado que este ha dejado su distro por aquella otra distro? Qué fuerte, tío. Linux cotilleo. Ya os doy la idea, ¿eh? Os doy la idea. Yo en su tiempo pensé. Se me pega. Tanto tiempo hablando con nuestros compañeros, queridísimos hermanos latinos, pues se me pega. En su tiempo pensé hacer vídeos y, por ejemplo, hacer una receta de cocina y hablando de Linux mientras explico la receta. Luego me di cuenta que no sé cocinar. Digo, ¿para qué? Qué tonta, estoy pensando. Entonces lo del canal de cotilleo suena mejor, ¿eh? Un canal de cotilleo. Cotilleo Linux. ¿Cómo era ese? Aquí hay tomate, ¿no? Pues aquí hay carnal. Aquí hay salmorejo. Una sección dentro del gran salmorejo. Aquí hay salmorejo. Aquí hay tomate. Linuxero. Aquí hay tomate linuxero. Qué fuerte. ¿Te has enterado que Boro ha dejado Debian por... Qué fuerte, tía. ¿Te has enterado que Boro ha dejado Debian por Elementary o ese? Hostia, no me digas, ¿eh? Que tanto de Debian, mi amor, no sé qué. Un poco de cotilleo. Voy a cortar porque estoy ya variando en demasía cuando será mía. Bueno, chavalería, que simplemente quería hablar un rato, ¿eh? No es un tutorial, ni quería hablar un rato y que sepáis que he puesto Debian aquí. Y que nada, que no puedo usar OBS, pero aquí tengo mi amado Simple Screen Recorder. Y que bueno, que Debian 11 es totalmente funcional para todo, ¿eh? Y quien te diga que no, que es muy antigua, le dices de mi parte que es un tonto. Y le dices, te lo digo a la cara, te lo digo a la cara, te lo digo a la cara. ¡Idiota! Bueno, era una canción de Ronaldo, ¿eh? No es mía. Nada, fuera de bromas, es una broma, ¿eh? Fuera de bromas. Aquí estoy en Debian. Creo que la voy a mantener porque es que ya me hago viejo para probar Linux. Me hago viejo. Voy a probar Linux. Y el verano me apachorra. Estoy lacio. Bah. El verano me pone los pelos de punta. Bueno, estos. ¡Qué asco de verano! Que esto es lo peor de Andalucía. Lo peor de Andalucía es el verano. Lo mejor de Cruzcampo, no sé. Venga, chavalería. Compartid, like, lo que queráis. Ya, sabéis lo que os salga de las narices. Ya lo digo tantas veces y casi nadie hace nada. Así que venga, haced lo que queráis. Yo me voy. Hasta la próxima. Chao.